Yellow va a hacer un comeback inminente, y es que el próximo 22 de noviembre estará presentando el primer single de lo que parece ser su noveno trabajo discográfico. El primer single que no se sabe a ciencia cierta si va a ser la canción que estrenó, además en una discoteca el pasado mes de septiembre, estrenó una canción llamada Break My Down en una versión remix, que esta decían que iba a ser el primer single. Saldremos dudas el próximo 22 de noviembre cuando presente allí el primer single de su noveno trabajo discográfico. De su noveno trabajo discográfico, o ve tú a saber qué proyecto está preparando, porque ha anunciado que además está colaborando con Red One en un proyecto secreto. A ver, un recopilatorio no creo que sea, porque hace nada de todo un recopilatorio, así es que podemos asumir que va a ser de su noveno trabajo discográfico. Ya sabéis que la canción Break Me Down está producida por DJ White Shadow, y bueno, ya sabéis que Red One, DJ White Shadow, pues ha trabajado con Lady Gaga, y parece ser que Jennifer López está siempre detrás de los productores de Lady Gaga, ¿no? La verdad es que DJ White Shadow a mí me gusta bastante como productor, ha hecho grandes canciones, siendo prácticamente un productor que no ha trabajado para grandes estrellas. Esta Jennifer López sería la segunda gran colaboración de DJ White Shadow después de Lady Gaga. Bueno, pues sería con Jennifer López para una artista así relevante que haya trabajado, ¿no? Y bueno, Red One le tendremos nuevamente produciendo alguna de las canciones del nuevo trabajo discográfico de J-Lo, de Jennifer López. También se comentó, o ya se sabe, que también van a estar involucrados el productor de Monster, que para quien no los conozca, es los productores que han producido, evidentemente, la canción Body on Me de Rita Ora, que a mí Body on Me me gustó muchísimo, a dueto con Chris Brown, me encantó. Ya sabéis que en enero va a ponerse ya ahí manos a la obra, comienza su participación, su residencia en Las Vegas. Y bueno, quizá para entonces ya tengamos el noveno trabajo discográfico, claro, porque ya va a ser el primer single. Quizá pronto anuncie ya el noveno disco y cara a que empiece en Vegas, lance el disco. Bueno, pues saldremos dudas muy pronto. Lo que también sabemos es que está trabajando en su segundo trabajo discográfico en español, que vería la luz el año que viene. Así es que bueno, el proyecto en inglés vería la luz antes de este en inglés. O sea, el proyecto en español verá la luz después. O sea, primero se va a editar el inglés y luego el español. Así es que, si el español es para el año que viene, tendremos que estar a punto de recibir el disco de Jennifer López, así como una bofetada en la cara. De repente, ¡toma! ¡El disco! Y ya me voy a Las Vegas. Veremos a ver si en las próximas semanas podemos tener información acerca del nuevo trabajo discográfico de Jennifer López, que parece ser que está más que avanzado, porque ya va a estrenar el primer single en los American Music Awards el próximo 22 de noviembre. Para estar informado, te aconsejo que te suscribas aquí a PopNews si aún no lo has hecho. Aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar las últimas informaciones que hemos dado aquí en PopNews acerca de Jennifer López, y también te dejaré las redes sociales a las cuales nos puedes seguir para estar completamente conectados y a la última aquí en PopNews, o por si nos tienes que hacer alguna pregunta. Yo ya me despido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!